Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a conjugar verbos terminados en -ar. En un video anterior expliqué cuáles son los 5 tiempos simples del verbo. Se lo vuelvo a recordar. Los 5 tiempos simples del verbo son presente, pretérito o pasado, futuro, copretérito y pospretérito. En el presente del verbo amar decimos yo amo. Tú amas. Él ama. Nosotros amamos. Vosotros amáis. Ellos aman. Ahora veamos el pretérito o pasado del verbo amar. Yo amé. Tú amaste. Ojo, es amaste, no amastes. Tú me dejaste caer. Él amó. Con tilde en la O. Nosotros amamos. Queda igual que en el presente. Vosotros amasteis. Y ellos amaron. Ahora vamos a ver el futuro del verbo amar. En el futuro del verbo amar queda así. Yo amaré. Tú amarás. Él amará. Nosotros amaremos. Vosotros amaréis. Y ellos amarán. Ahora vamos a hacer el copretérito del verbo amar. Recordemos que el copretérito es ese pasado incierto que no sé exactamente cuándo fue. Por ejemplo, yo amaba. ¿Cuándo? No recuerdo cuándo exactamente, pero yo amaba. Yo trabajaba. No recuerdo exactamente cuándo, pero yo trabajaba. En el copretérito, el verbo amar queda de la siguiente manera. Yo amaba. Tú amabas. Él amaba. Nosotros amábamos. Con tilde en esta A. Vosotros amabais. Ellos amaban. Y por último vamos a ver cómo queda el pospretérito del verbo amar. Les recuerdo que el pospretérito es esa conjugación que requiere una condición. Por ejemplo, yo iría a estudiar si tuviese útiles. Yo me levantaría temprano si la alarma funcionara. Ese iría, levantaría, es el pospretérito. En pospretérito queda de la siguiente manera. Yo amaría. Tú amarías. Él amaría. Nosotros amaríamos. Vosotros amaríais. Y ellos amarían. Espero que hayan aprendido bastante sobre la conjugación del verbo amar en los 5 tiempos simples. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Coménteme aquí en el video qué verbo quiere conjugar, qué tarea le dejaron y yo con mucho gusto subo el video rápidamente. Nos vemos en una próxima lección.